Hola, ¿cómo están? Estamos en Oso Carnicería y Salumería. Mi nombre es Renzo Garibaldi y soy un maestro carnicero. A la parrilla no solamente podemos poner res, a la parrilla también podemos poner cerdo, podemos poner pollo y podemos poner otras cosas. En lo personal, mi preferido es el cerdo. Y hoy vamos a cortar algo que nos encanta cortar acá en Oso, que se llama la chuleta de hombro. Esta es la parte plana del hombro. Acá tenemos las primeras costillas, las primeras cinco costillas que están acá. En este caso, una, dos, tres, cuatro, cinco. Es sumamente sabroso, tiene cinco músculos distintos que se encuentran, tiene grasa, tiene todo, es realmente genial. A mí me gusta cortar más o menos tres dedos. Vamos a cortar, vamos a ver que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco músculos distintos que se van a encontrar. Tiene marmoleado adentro, tiene otro color, no es una carne blanca, tiene una grasa, una capa de grasa linda, blanca, que se va a cocinar y se va a confitar. Podemos limpiar la parte de abajo, que es la parte seca. Y el chancho sí es algo que, como el vacío, se ve sumamente beneficiado por cualquier cosa que le echemos. Nosotros acá hacemos una mezcla que le llamamos el perfume de oso. Para que se pegue vamos a usar el aceite de oliva y para agregarle un poco de sabor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echarle un poquito. Vamos a sobarlo. Y ahora vamos a usar el perfume de oso. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos nuevamente sal de maras. Para todo usamos sal de maras. Tenemos semillas de hinojo que hemos tostado y después molido. Paico deshidratado. Usamos estos dos, el paico y las semillas de hinojo, porque son geniales para la digestión. Entonces no solamente se trata de sabor, sino se trata también de ayudarnos a digerir. Vamos a echarle un poco de esto por todos lados. La idea es que lo hagan de repente unos 10 o 20 minutos antes de ponerlo a la parrilla. No hay que ser tímidos, pero tampoco hay que exagerar, porque entonces lo único que vamos a sentir es el sabor de las especias y no el del cerdo. Entonces acá lo tenemos listo. Todos estos cortes los pueden encontrar en Oso, en calle Tahiti 175 La Molina, detrás de Buen de la Planicie, donde vamos a estar encantados de servirlos y darles toda la información que podamos para ayudarlos a tener la mejor parrilla. ¡Oh!